Hola, soy Juan Pablo y el día de hoy les tengo un capítulo súper bacano aquí en el Cerro del Quiriní. Esto es Aventurando Ando Overland. Hola, un nuevo día de aventura, nos dirigimos hacia la población de Tibacuy, allá vamos a conocer el Cerro Quiriní. Es un cerro donde se puede divisar todo el cañón del Sumapaz y del Magdalena. Ya salimos de Bogotá, el camino fue bajar por toda la calle 80, después tomar la desviación hacia Funza y aquí vamos cruzando hacia llegar a Mondoñedo y de Mondoñedo pasamos hacia Soacha como si fuéramos hacia Fusagasugá. De hecho, Tibacuy queda al frente de Fusagasugá. Hoy nos acompaña Juan Miguel, aquí vamos de paseo. Aquí comiendo un desayunito con el Juan Pablo. En Aventurando Ando, vamos a darnos una vuelta bacana aquí en la moto. Juan Miguel nos acompañará en su moto Himalayan. Hicimos una parada para terminar de afinar unos detalles de la ruta, comernos un buen desayuno y obviamente que no falte un delicioso café. Iniciamos recorrido y nos espera un día espectacular hacia el Cerro de Quiriní. Cruzamos Silvania tomando la vía hacia el Tibacuy, empezamos a ascender la montaña y ya se notan estos espectaculares paisajes, cañones y todo lo lindo de esta región. Estamos aproximándonos a la población de Tibacuy, de aquí ya empezamos a buscar el Cerro Quiriní y empezamos a subir. Venimos por una vía secundaria, nada pesado, de paseíto y bueno, aquí vamos. Esta es la población de Tibacuy, estamos a unos 90 kilómetros desde Bogotá y este pueblo tiene una altura de 1650 metros. Bueno, estábamos aquí saliendo del pueblo hacia el cerro y se le pinchó la moto a Juan Miguel. ¿Se pinchó? Ni modo, y me tumbó al piso ya. Bueno, estas son cosas que pasan, una pinchada de lo más pendeja y no encontramos ningún montañantas abiertos en Tibacuy, por lo cual nos tocó ir al siguiente pueblo en Cumacá y aquí sí pudimos arreglarla. Aquí después de la pinchada, una raspadita chiquita, pero Juan Pablo que tiene todo listo. El man aquí tiene su super kit y ya me hizo la curación, entonces estamos ready to go aventurando, hermano. Ya logramos despincharnos. Aquí listos para seguir. Salimos de la vía principal tomando el sendero ecoturístico Cerro del Quiriní. Una vía destapada muy entretenida que cruza la reserva forestal que protege el Cerro del Quiriní, con barro, con agua y una que otra caída de Juan Miguel hizo que esta aventura fuera muy bacana. Iniciamos el ascenso aquí por una trocha. Acabamos. Bueno, ¿cómo vamos? Pues aquí disfrutando del barro. Disfrutando del barro, pasándola rico. Ya la primera caída de trocha que es bien pendeja. Lo que pasa es que es difícil levantar la motico, pero pleno. Estamos ya subiendo el Cerro del Quiriní, veníamos por una trocha muy chévere, un camino muy bacano, con Juan Miguel también ahí dándole en la moto. Estamos a unos 1875 metros de altura, hacia el occidente está el valle del río Magdalena y hacia el oriente está todo el cañón del Sumapaz. Bueno, como podemos ver, aquí estamos en el Cerro del Quiriní y, como dice esto, se llama la Piedra del Parto, que era donde las mujeres de la tribu Panche daban a luz. Y la podemos ver aquí. Música.
diferentes petroglifos como estos que se ven aquí abajo mío. De hecho, el Cerro Quininí significa montaña sagrada de la luna y esto fue un templo para la cultura panche para alabar a su diosa. Venimos ya llegando al Pico del Águila. Hay una piedra que sale por toda la montaña y se ve todo este cañón. Un lugar que me dejó sin aliento y sin palabras. No me imaginaba tanta imponencia y tanto esplendor en este lugar. Pararse en la punta de esa piedra y mirar hacia el vacío, en verdad, qué miedo tan bravo. Aquí les dejo las imágenes para que vean lo lindo de este lugar y se animen en un futuro a venir a conocerlo. Qué culillo tan berraco uno pararse ahí y asomarse, en verdad, le tiemblan las piernas a uno. Y no, esto es una altura muy grande, da bastante miedo, pero en verdad, qué lugar tan bonito y tan espectacular. Muy cerca de Bogotá, como les comentaba, y es muy fácil venir y encontrar estas maravillas tan espectaculares que tenemos en nuestra tierra. Ya estamos llegando aquí a la última atracción, la cabeza del indio, la piedra de cabeza del indio. De hecho, dice la leyenda que este guerrero custodia el cementerio que se encuentra debajo de su rostro. La piedra tiene una formación como si fuera la cabeza del indio y de ahí nace su nombre. El Cerro del Quininí se encuentra en la cordillera oriental del departamento de Cundinamarca, siendo un corredor biológico importante para el país, cuya ubicación geográfica y la abundancia de bosques nativos hace del lugar un área estratégica para la protección de flora y fauna, tanto de especies endémicas como de especies migratorias. El lugar se distingue por estas imponentes formaciones rocosas y piedras que emergen entre los bosques. Bastante miedo. Entonces, bueno, aquí les dejo y ya saben cómo llegar y cómo venir a este lugar tan bacano. Terminando el recorrido, estamos aquí pasando por un bosque de robles o robledales, como se llama. Los robles pueden llegar hasta 30 metros de altura. Bueno, y aquí terminamos ya la caminata, una buena cervecita porque para el calor y todo hacía falta, y listo, ahora hacer el almuerzo, que son las 5 de la tarde, pero bueno, comemos y nos regresamos para Bogotá.
Y esta fue la aventura de hoy, un día espectacular, bien variado, bien diferente. Salimos temprano de Bogotá, nos vinimos con mi amigo Juan Miguel en la moto, que nos pinchó, pero bueno, todo esto hace parte del paseo. Llegamos aquí al Cerro del Quiniquí, donde se ve todo el Valle del Magdalena y hacia el otro lado se ve todo el Cañón del Sumapaz, unas vistas espectaculares, unos filos también impresionantes. De hecho, al pararme ahí, qué susto tan berraco. Aproximadamente a 2 horas de Bogotá se encuentra este lugar tan lindo, una caminata muy agradable entre bosques, entre rocas, y conocimos también otro de los territorios muy importante para la cultura indígena, los Panches. De hecho, aquí el Cerro del Quiniquí era un templo sagrado para ellos. Si les gusta mi canal y mis aventuras, agradezco se puedan suscribir con el botón de la campanita acá abajo, y recuerden, esto es Aventurando Ando Overland.